en el nombre de Cristo, para el perdón de los pecados. El bautismo sirve para tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia. El Señor promete de que esos pecados nos van a llevar a lo profundo de la mar. Es decir, que ese viejo hombre, esa vieja mujer, van a quedar ahí. Gloria sea al Señor. Usted y yo andamos con un muerto en la espalda, pero también de usted y de nosotros depende, de cada uno de nosotros depende de que ese hombre viejo no se levante, sino que se controle. Ese hombre que se lanza no conforme a los males de su vida, se mantenga. Dios tiene una conciencia limpia, una conciencia transparente. También ese bautismo nos sirve para ser testigos de Cristo. La Biblia dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis en Cristo. Y el bautismo nos sirve para ser bautizados. La Biblia dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere, y fuere bautizado, ¿qué sucederá? Será gloria a Dios. Vamos a proceder allá a bautizar a nuestros hermanos. Acá tanto allá mismo, que la mamá se devuelve y lo pisa y lo hace caer. Para acá. Ya en el cielo
no se puede sentar vivo que me hace caer. Una piedrita, vean. Seguiré a mi Jesús.
porque yo sé que es una iglesia que comprende y que sabe ayudar a los que están empezando en la vida. Vamos a ver todo nuestro apoyo, ¿sí? Ojalá que usted no deje de llamar, de visitarnos, de estimularnos para que continuemos todos juntos en el camino. Amén. Voy a invitar a los hermanos que están aquí para que ellos me ayuden a poner las manos y vamos a orar con la vida de nuestro hermano. Entonces la hermana Carmen, ¿está ahí también? ¿Hermana Carmen? Para que veamos aquí con los tres. Usted ore aquí con la hermana. Hermana Carmen, con el hermano de Juan. Y oremos todos, hermano. A ver, hermano. Hermano Rodrigo. Rodrigo, dirían a la oración, hermano. Señor, Padre, Padre bendito en esta persona. Daniel.